Varela Baliño nació hace 65 años de la unión de las dos barriadas que conforman su actual nombre. El barrio cuenta con 300 viviendas distribuidas en bloques de varios pisos. 90 casas más de planta baja terminan de configurar las casi 400 familias que residen en Varela Baliño. El paso del tiempo ha dejado huella a las fachadas y son varias las reformas que es necesario acometer. Entre ellas, la retirada de unas chapas que corren el riesgo de caer a la calle. Lo único que está haciendo que en el temporal la vibración está rompiendo los balcones y se están cayendo estas chapas. Así que ahora mismo el ayuntamiento nos ha mandado, desde Fomento nos han mandado un escrito para que hagamos un arreglo al tema de fachada, quitemos estas chapas y arreglemos todos los balcones y tal. Los vecinos demandan una ayuda económica por parte de la ciudad para acometer esta actuación. Lo mismo que se están haciendo remodelaciones en otras barriadas, que la hagan aquí y que no, y que el coste corra a cargo del ayuntamiento como ha sido siempre. Las aceras y el asfalto tampoco están en mejor estado. En esta calle está bastante mal porque como ha habido varios arreglos de tuberías y cosas, han parcheteado y es necesario hacer un asfaltado en condiciones. Pero en toda la barriada, no solo en esta calle, sino en toda la barriada. Presidiendo el barrio, una imagen de la Virgen de África muestra el correr de los años. Los vecinos también demandan una reparación del mosaico de la patrona de Ceuta. A ver si también se dignan un poquito en arreglarnos la Virgen, por lo menos ponerle una lucecita en condiciones y una barandilla que sí que tenía, que los vándalos han destrozado, que ahí le ponían la gente sus poquitas florecitas a la Virgen. Y bueno, y a ver si también tenemos la suerte de que nos la arreglen. Tenemos aquí un rincón que demuestra un poco lo incívicos que son algunos vecinos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que son bastante incívicos. Y mira que cada dos por tres está, yo llamo a Trace para que limpien esta parte, porque sí que es verdad, suelo dejar la puerta abierta para que Trace entre a limpiar. Que no quiere limpiar porque dice que como tiene una puerta, pues que eso es privado, y privado no es. Lo que pasa es que esta puerta se puso hace ya un montón de años, porque sí que es verdad que se metían inmigrantes ahí a dormir, porque no hemos encontrado colchones, mantas, se metían ahí a dormir y a orinar y a hacer sus necesidades cada vez que le daban la gana. Hará un par de meses sí que esto estaba, vamos, asqueroso a no poder más. Trace vino, le dio un limpiado bastante limpio, pero ahora, mira, me he encontrado ahora de que han puesto un candado y no sé quién lo ha puesto, que eso nos perjudica a toda la barriada. La limpieza, sin embargo, no es una de las asignaturas pendientes, al menos hasta que llega el fin de semana. Hay quejas sobre la limpieza, sobre todo los fines de semana, que es que sí que los fines de semana se nota mucho de que no tenemos un operario de limpieza en esos días, y sí que se nota. Durante la semana sí que el operario, la verdad, que deja la barriada bastante en condiciones, y los fines de semana es cuando más se nota. Los vecinos están contentos con su barriada, dicen que se vive bien, aunque también reconocen que es necesario acometer varias actuaciones para mejorar el barrio. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hija? Bien. ¿Bien, no? Bien, bien. Oye, ¿cómo se vive en esta barriada? La verdad que muy tranquila. Quitando los últimos hace meses hubo asaltos así que atacaron a algunas muchachas que no miraban horas ni nada. Buenas. Por lo demás, bien. Se vive muy bien. Siempre se ha vivido muy bien. Yo me he criado aquí. Y la verdad que muy bien. Los vecinos, como sabe Nieves, muy bien. Gracias a los vecinos, pues están picoteando y mi hermano va evolucionando. Empezó poco a poco y gracias a ellos, pues la tienda va avanzando. Esto, vamos, lo cogió mi hermano, se lo traspasaron y demás. Y de momento, pues van picoteando y demás y vamos saliendo adelante. Dile a mi marido que baje. Uy, 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 uy. ¿Cómo se ve esta barriada? Está muy deja, muy deja. ¿Qué es lo que le falta? Si mira, todas las losetas levantadas, todas. La pusieron nueva y todas levantadas. Sí, ese sería uno de los problemas. ¿Y qué
Y luego la verdad que yo estoy siempre trabajando y no veo mucho, la verdad. No veo mucha costa. Eso la presidenta, que es la que lo sabe. Ya lo he dicho, ya le he dicho que hay muchas losetas que están levantadas, el tema del asfaltado de las calles, la limpieza, le he dicho muchas cosas, Rosa. Venga, gracias, Rosa. Vale, hasta luego. Hasta luego. Estaban preguntándome la barriada qué problema tenemos. Fíjate donde vivo yo, cómo está la carretera. Al otro día para caído. Mire cómo tengo la rodilla. Esta señora también vive ahí en la esquina. Tengo el camino muy mal. Y mi marido está malo. Y yo no puedo pasar por la noche y venía a verte, me ha caído y me tengo la rodilla. Mira, es del médico y todavía tengo la rodilla. ¿Ha quedado usted en la carretera por el estado de la carretera? En la carretera. Y tengo el camino muy mal. Y cuando estemos malos, ya el coche no llega a la casa. Hay mucha tierra, mucha piedra. El otro día me ha caído yo y me ha roto la rodilla. No puedo andar. Mira cómo tengo la rodilla, mira. Ahora tiene hinchada. Mira. Sí, de golpe sí, que mira, se pegó, ¿no? Sí, el golpe que está, me ha caído. Y siempre estoy, digo, a ver si me arregla la carretera, a ver si me arregla. Juan Viver la ha cogido una vez ahí en el portillo de la Pascua y habla con él. Dice, sí, a mí viene, arregla el camino. Digo, tú dame esta vez, me voy a la cabeza, nada más. No, tranquila, con los vecinos estoy tranquila. No me molesta. Muy bueno vecino. Muy bien, muchas gracias. El padre estaba con mi padre trabajando juntos. Desde chiquitito la conocemos, nos conocemos, bueno, yo era chiquitito y ella ya era una mujer. No hay comunidad. Teníamos una y uno se gastó el dinero que había, pero sí, uno que era militar, se llevó, teníamos 1.200, 1.300 euros, cuenta inquieta, y se llevó el dinero. Y ahora estamos sin comunidad, saliendo a la porquería por los costados. ¿Y en general cómo se vive aquí en esta barriada? No, bien. Yo vivo bien, digo la verdad, ¿eh? Yo vivo muy bien. Yo no, no puedo tener que ir. Yo aquí, bueno, yo vine aquí con 5 años, ya debía cumplir 68 años aquí. 60 años. Yo vivo muy bien. De los vecinos más antiguos, ¿no? Sí, yo soy uno de los más antiguos aquí. ¿Qué le haría falta a la barriada? A su parecer, ¿qué pondría usted a la barriada? Yo pone, digo, que lo ponía, era ahí en el paso de cebra de esto, que hay aquí en la escalera, ponía un escalón. Porque por aquí pasan los coches muy corriendo y vienen los chiquillos por ahí, corriendo, y el día me lo pasaba, se van a llevar uno. Otra cosa nada, yo lo veo bien. La barriada bien, muy tranquila, pero vamos, necesitamos un poquito de más de higiene, que venga más urbacera a limpiar, pues necesitamos más aparcamientos, porque como verás, si aparcamos encima de la acera nos multan, si aparcamos ahí al lado de los bidones también, no tenemos, solo tenemos este huequecito que es súper chico para aparcar y contenedores de reciclaje que no tenemos. Mira, que es una vergüenza, porque una barriada como esta tan bonita está un poquito dejada, la verdad. Buenos días. Presidente, voto por ti. Vale. Vale, está aquí la presidenta, cojones. Da igual. Da igual, un presidente también. Digue sí. La seguridad, al igual que en otras barriadas, no es totalmente satisfactoria. Cuando hablo con algún jefe de la policía, que este barrio es muy tranquilo, sí, es muy tranquilo, pero vamos, últimamente, como te ha comentado la otra chica, ha habido algunos atracos a personas y eso en momentos muy tempranos, y quiera o no, de vez en cuando pasa la policía o me llaman y para ver los desperfectos que hay en la barriada y tal, pero en sí poco se ve la policía pasar por aquí. Si bien algunas de sus demandas han sido atendidas, el resultado no ha sido todo lo satisfactorio que hubieran deseado. La hicieron un revendo ahí, pero la hicieron malamente porque es tanto a suerte, es tanto a picar, tanto a picotear, después no le dieron pintura, se están volviendo a oxidar otra vez. Arreglaron de toda la barriada entera, arreglaron la parte de abajo de la barandilla, pero claro, luego la iban a pintar y todo el tema y al final ni pintada ni nada. Es más, se hizo un arreglo que se pintaron todos los muros de la barriada, estaba toda la barriada estupenda, muy bien pintadita, y después de haber pintado la barriada empezaron a hacer los arreglos de las barandillas. Y claro, al soldar y todo el tema, pues mancharon todos los muros. Y si hay un muro que realmente está en un pésimo estado, ese es el que filtra agua durante todo el año sin que se haya encontrado el origen de la avería. Es agua limpia, pero claro,
Esto es molesto porque los mosquitos, en verano, esto. Y claro, los que vivimos en esta parte de aquí, pues no veas. Aquí, por ejemplo, vive una señora que tiene un crío pequeño. Arriba vive otra con también niños pequeños. Y los mosquitos por las noches son mortales. ¿De dónde viene? Entonces, claro, como no lo saben exactamente, pues no pueden solucionar absolutamente nada. Ahí las paredes te salen todo el líquido por todos lados. Yo vivo más, está bien, en el portón 6. ¿Has visto el charco que hay ahí? Y hay modo de esto para que así nos quieren arreglar. Ahora estamos para pagarlo nosotros mismos, los portones. Porque ahí no tenemos comunidad en el de portón. No hay comunidad. Eso es una infección para los niños, mosquitos, bichos, el olor es increíble y eso, pues, a ver si pueden poner solución. Aunque años atrás la Asociación de Vecinos organizaba distintas actividades, ahora están paralizadas por falta de subvención. Llevamos ya un año que no recibimos subvención y entonces tenemos que estar pagando del dinero nuestro el mantenimiento del local, que es luz, agua, etc. Entonces, claro, no te da para poder hacer las actividades que normalmente nosotros solíamos hacer, que sobre todo en verano, que es la verbena de la barriada.